Hi everyone, and first of all I want to say thank you for all the students who are still working in my music class. These are the students who work with me in my class, right here and right here. You have a bunch of different students. Thank you, appreciate it, and good job. Nada, no os entendería. Now, let's go to talk about the tancho. Well, today, everyone, hello first, and I hope everyone feel well. Saludos a todo el mundo y bienvenido nuevamente aquí a Música y Algo Más. This is Music and More with Vitor Rodriguez. Today we're gonna explain what we're gonna do with the talent show. Today, para hoy vamos a estar hablando qué vamos a hacer con el talent show. And the question are, y las preguntas son, what can we do? ¿Qué podemos hacer? How are we going to do it? ¿Cómo lo vamos a hacer? Can someone else participate with me? ¿Alguien podrá participar conmigo? How long? ¿Qué tan largo, verdad? Another question is, what song can we use? ¿Qué canción podemos utilizar? What type of clothing can we wear? ¿Qué tipo de ropa podemos utilizar, podemos vestir? Among other, entre otras. Let's play now, okay? No go. Well, I want to make a video with the help of all of you guys and present that talent show to the entire school community. Bueno, quiero grabar, hacer un gran video con cada uno de ustedes y presentar ese video, que es el talent show, a toda la comunidad escolar. How can we do it? ¿Cómo podemos hacerlo? They are going to record a video of only 1 minute or less. Vas a grabar un video de 1 minuto o menos. You are going to record the favorite part of your song with the help of your parent. Vas a grabar la parte favorita de tu canción con la ayuda de tus padres. How you are going to record your participation? ¿Cómo vas a grabar esa participación? You are going to use the cellular, tablet or computer. Vas a utilizar tu celular o tu tablet o tu tableta o tu computadora. After recording your participation, you will send it to my email. Después de haber grabado tu participación, me la vas a enviar a mi email. I will be writing this email in the Dojo or Google Classroom. Estaré escribiendo este email en el Dojo o el Google Classroom, okay? You have to be careful with your song when you choosing a pick them because of bad words or insinuation of all kind. If you want, you can say your father or your parent help with this one if you like. Bueno, tienes que tener un poco de cuidado cuando vayas a escoger la canción, porque a veces tienen malas palabras o insinuaciones. En esta parte puedes pedir ayuda a tus padres si tú quieres. Y también estar escribiendo la dirección en el Google Classroom. Acuérdate de eso, ¿ok? Question. Can I go out with someone else in the talent show? ¿Puedo participar con alguien más en el talent show? The answer is yes, as long as it belongs to your family and you're safe. Siempre y cuando pertenezca a tu familia y estén a salvo. What I can do? ¿Qué podemos hacer? First one. Many of you already have the song or what you have already decided to do. Muchos de ustedes están listos y habían escogido ya una canción y están listos para hacerlo. For example, por ejemplo, singing or sing.
with your voice using a karaoke or play along. Play along mean, or karaoke mean, is the only music in there without the voice of the artist. And you have to sing a little bit more louder. Remember that. That is important. Okay. Por ejemplo, puedes cantar con tu voz utilizando karaoke o el piano, que es la música sola. Recuerda, siempre tienes que cantar un poco más duro. Okay. Second, singing but using the original song of the singer or artist. This means that you can sing at the same time with your favorite song. This time there is no karaoke and no play along. This time is the original song, the artist, and you singing in the same time with all that. You can do that either. En esta ocasión, tú puedes cantar la segunda opción con la canción original, con tu voz, con el artista que tú hayas escogido, y puedes cantar. No tienes que utilizar el karaoke en esta canción. Puedes cantar a la misma vez con la música original, el cantante y tú. Lo puedes hacer. Número 3. Dance. Bailando. What is the meaning of this? In this part, you don't have to sing. Just move your body to the rhythm of the music. That's it. Okay? You don't have to move your lips. Bailar. En esta parte, lo que significa es que tú puedes mover, no necesitas cantar, puedes mover tu cuerpo al ritmo de la música. No necesitas ni mover los labios. Okay? Es solamente mover todo tu cuerpo. Number 4, imitated a singer. In this part, you don't have to use your voice, just move your lips, body, as the artist does. Imitar a un cantante, en esta parte tú no necesitas escucharte cantando. En esta parte lo que vas a hacer es mover tu cuerpo, mover tus labios como el artista lo hace. ¿Okay? No necesito escuchar nada, solamente puedes imitar, hacer como el artista hace. ¿Okay? Number 5, if you have another ideas for something like if you know, do some magic or trick or poetry. If you know something like that, you can do it. Esta otra parte es adicional. Si sabes hacer poesía, si sabes hacer algún truco de magia, también puedes hacerlo. Importante. If you want to wear special clothing, you can do it. Si quieres vestir de alguna ropa especial, puedes hacerlo. The rest must be some appropriate clothing to appear in the video. Los demás pueden vestirse de alguna forma apropiada para presentar tu participación y aparecer en el video. Important thing. You must practice your song and your dance. Importante, tienes que practicar tu canción o tu baile. Either if you're gonna do something else, you have to practice, and then you will recall your participation with the help of your partner. Después vas a grabar la participación con la ayuda de tus padres. If you have some question, you can write to me by email. Si tienes alguna pregunta, puedes escribirme a través del email. Another question. When can I do it or send it? Anytime after you watch this video and you practice in your home, you can do it, okay? Another one. Where can we see that talent show and when is the day? We're gonna stream in this video through the Window Center on Facebook. I will give you more detail of the day, because first I need your video. I need you help me with this great challenge, and I need the help of everyone. Okay. If you have question anyway, you can write to me
by email. Otra pregunta. ¿Cuándo puedo hacer esto y cuándo lo puedo enviar? En cualquier momento, después que termines de ver este video y te pongas a practicar en tu casa. ¿Por dónde vamos a ver el video, maestro? ¿Y cuándo va a ser? Bueno, vamos a estar transmitiendo el video a través de Windows Center, a través de Facebook. Y te voy a dar más detalles de eso, pero primero necesito que me envíes tus videos. Por favor, esto es una oportunidad tremenda, un tremendo reto. Y necesito la ayuda de todos ustedes allá en tu casa y que me ayudes. Así que déjame enseñarte cómo yo lo hago. ¿Ok? Let me show you how I do it. And you know what? This is my real talent. Tulipera con la papaya. No digáis nada, no os entendería. Tulipera con la papaya. Hello, Papagena. Tulipera con la papaya.